¿Qué tal? Soy Abadón y en este pequeño tutorial vamos a aprender a instalar Pops Loader para cargar algunos juegos de PlayStation 1 que se nos congela la PSP. Antes que nada, descargamos el plugin que dejaré en la descripción del video. Y ya que lo tengamos, lo pasé en un archivo como este. Bien, lo descomprimimos. Y nos saldrá esta carpeta. Bien, esta la copiamos y la pegamos en la raíz de nuestra memory stick. Cuando nos pida sustituir, lo hacemos. No vamos a perder datos. En este caso yo ya lo tenía, por eso me marca este mensaje. Y esperamos un rato. Ya que se haya copiado, procedemos a activar el plugin. Para eso vamos a Pops. Y aquí es algo muy importante. El plugin que tenemos que activar se llama Pops Loader, que es este de abajo. Pero para los que usamos el custom firmware de Neuron, debemos también activar el de arriba. Lo guardamos. Y ya está activado nuestro plugin. En mi caso usaré el juego llamado Wild Nine. Es un juego muy bueno. Es este. Aquí están esos, los dos archivos. Bueno, nada más copiamos la carpeta. Vamos a nuestra PSP. Pero vamos a PSP, Game. Y lo pegamos. Ya que lo hayamos copiado, lo probamos y ya el juego ya no nos debería congelarse ni mostrarse una pantalla negra. Ahora en nuestra PSP vamos a juego y ejecutamos en nuestro nuevo juego de PlayStation 1. Mantener pulsado R. Y elegimos la versión Pops. Les recomiendo usar 3.71 en adelante. Listo. Ya por último me gustaría recomendarles una aplicación que recientemente he hecho, sirve para comprimir juegos. Solo tenemos que copiar estos dos archivos en donde queramos descomprimir. Por ejemplo, este. Lo ejecutamos. Y aquí se estará descomprimiendo.
Bien, ya que ya ha terminado, solo lo copiamos a nuestra PSP y listo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y invitarlos nuevamente a visitar nuestro blog. Y agradecerle a Pacho Moncada que nos ha estado ayudando a subir juegos. Hasta luego.